Muy buenos días a todos aficionados del deporte. Os habla Chiqui Zarlips, dándoos la bienvenida a la carrera de despedida en el mundo del motor de Von Klutz. Así es, Chic. Tras el que podría ser su último día de carreras, Von Klutz tendrá seguramente que decir adiós al sueño de toda su vida. Von Klutz, el cyborg genio loco, ha fabricado el parque temático de carreras de coches definitivo. De hecho, las pistas del circuito han causado pavor a los participantes y son tan espantosas que no me veo capaz de describirlas al público. Bueno, yo no tengo ningún problema con ello. Tío, ¿has puesto alguna vez un trozo de jamón en una astilladora? Yo sí que lo he hecho. Lo siento, pero ahora todas las gemas de poder de Von Klutz han sido robadas. Démosle a ese loco blancucho algunas horas para recuperar esas gemas de poder o estará acabado. Ebenezer Von Klutz se está jugando ahora la propiedad de su parque en una carrera de altas apuestas y sin reglas. Los participantes de la carrera deben sobrevivir a un nivel de muerte en cada una de las 5 zonas del parque y recoger todas las gemas de poder que han sido robadas. Es solo cuestión de tiempo que acabemos con estos roedores entrometidos. ¡Para siempre! ¿No hay ningún cabeza de chorlito entre vosotros capaz de aceptar el reto de la mayor carrera de todos los tiempos? ¿Pasadena? ¿Willy? Me queda poco tiempo antes de estar caput. Tenemos que encontrar más corredores. Bien, aficionados del deporte, parece que hemos encontrado a nuestro cabeza de chorlito. De acuerdo, novato. Para caminar o correr, simplemente desplaza el joystick analógico izquierdo o pulsa los botones de dirección en la dirección que quieras que se mueva Crash. Adelante, no me reiré. Es posible que tengas que saltar sobre objetos pequeños para superarlos. Ahora pulsa el botón X y veamos cómo haces un salto sencillo. Para poder superar objetos o distancias grandes, tendrás que hacer tu primer salto doble. ¡Qué emocionante! Pulsa el botón X y a continuación púlsalo. Pulsa el botón cuadrado para realizar un ataque giratorio y romper. Como sabes, las monedas Boompa están repartidas por todas partes, incluso en el interior de algunos objetos. Recoge esa moneda, nene, y gástala como un loco en accesorios nuevos. ¡Pasta, pasta! ¡Oye, oye! Para activar los botones de activación tendrás que dar un costalazo. Pulsa el botón X y a continuación, pulsa el botón círculo en el aire para realizar un costalazo. ¿Estás listo? Crash es capaz de agarrarse a los salientes. ¡En serio! Mientras está agarrado, mueve el joystick analógico izquierdo o pulsa los botones de dirección para avanzar por el borde moviendo las caderas a izquierda y derecha.
¡Pulsa el botón X para salir del saliente! ¡Pruébalo! ¡Es la bomba! Para subir por una escalera, pulsa el botón X para saltar a ella y luego vuelve a pulsarlo una y otra vez hasta que subas hasta arriba. ¡Ah! ¡Este lugar es una porquería! A veces la pista cederá bajo tus ruedas. Juega con cuidado y salta sobre esas zonas. De acuerdo, esto te va a encantar. Las plataformas de salto permiten a Crash saltar a lugares que en otro caso serían inaccesibles. Para usarlas, pulsa el botón X para saltar a una plataforma de salto. ¡Tío, este juego es la repera! ¿Qué significa esto? ¿Tienes idea de con quién estás tratando? El malhechor conocido en el mundo entero, Dr. Neo ha marcado Cortex. Tengo todos tus juegos. Por un momento, creí todo perdido para Von Klutz. Pero cuando veo a mis héroes de películas favoritos, mis tripitas se estremecen de alegría. Ríe todo lo que quieras. Tengo una cita con la dominación del mundo. Necesito más corredores para recuperar mis gemas de poder. ¿Quién primero me traiga todas las gemas de poder? Conseguirá la propiedad de mi parque. ¡Mirad! Incluso he perdido mi querida gema de poder negra. Quizá esta sea la respuesta a nuestro dilema. Este loco parque temático es terreno abonado para que plantemos una nueva y demoníaca semilla. ¡Sí! Una nueva base siniestra. Todos los palitos de canela que podamos comer y librarnos de los Bandicoot. ¡Todo de una vez! No tan rápido. Soy Pasadena Opossum. Yo corro por el viejo Von Klutz y te va a destrozar, tenlo por seguro. Así que, si gano, ¿me cederás la escritura de la empresa de atracciones? ¿Sin preguntas? ¡Quizá una adivinanza o dos! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es main alegre mascota del parque Willy Wumpa Chicks. De acuerdo, Von Klutz. Ya estamos. ¿Dónde empezamos? ¡Ey, ey, ey! ¡A la estatua has de ir! De una forma u otra te caerás y un porrazo te pegarás y todo el mundo pensará que eres un estúpido. Vale, llámame tonto si quieres. Antes de descansar, toma una gema de poder. Una gema de poder es un objeto muy raro y muy importante. Es la única manera de activar la puerta que conduce a una tierra nueva. ¿Quieres ver muchas tierras, verdad? Necesito un día de baja por enfermedad. ¡Sangro con facilidad! ¡Oye! ¿Ves este estupendo vehículo de allí? ¡Sí, ese brillante vehículo! Crash puede realizar tareas especiales por todo el mundo y desbloquear vehículos nuevos. Tío, ¿me imaginas a mí y a unas cuantas gallinitas montando en uno de esos? ¡Woo!
Crash, gracias a Dios que estás aquí. He estado intentando que funcione este coche, pero esa estúpida sabelotodo de Nina me robó la unidad de fusión. Tienes que traérmela. Este coche será el mejor de todos los tiempos. Y tal y tal. Y una botella de batido Bumpa. ¡Ah, del barco, chicos! Derribad vuestras escotillas y limpiad mi muelle de popa. He dicho. ¡Parad ahí, marineros! ¡Os esperan sabrosas aventuras más allá de los portales malditos del destino! Gracias, señor Chicks. Sí, aficionados de las carreras. Un botín os espera como recompensa en nuestro primer desafío de carrera. Emocionaos con los riesgos de Tiki Turbo. Soportad a los desconcertantes piratas de los carburadores y derrotad a los insidiosos engaños de profundidades marinas. Dominad estas peligrosas pistas y descubrid un desafío mayor en la arena de batalla, donde lunáticos trastornados compiten por premios insignificantes. ¿No es emocionante? ¡Stew! ¿Sabes que estoy emocionado? Ve hacia Crash y muéstrame lo que tienes. ¡Es hora de hablar de otra cosa, nene! Cuando te encuentres con una persona que tenga un icono de camiseta sobre su cabeza, significará que tiene un traje en venta. Pulsa el botón triángulo para hablar con ella. ¡Tú! ¡Crash Bandicoot! ¡Escucha! Tengo un trato que proponerte. Ayer, algún aventurero imbécil pensó que podría correr la carrera y encontrar las gemas de poder perdidas. ¡Ah, bien! No queda mucho de él. Excepto sus aguzadas prendas de vestir. Te las daré a ti. Pero tengo pocas máscaras de gas que suministrar. Y el traje no te costará una fortuna. ¿Lo pillas? ¡Aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí ahora! Esto es lo que yo llamo un precio justo, ¿lo pillas? Te lo voy a dar, chico. Vas a estar muy elegantes. Solo espero que lo hagas un poco mejor que el último que llevó este traje. No me preguntes qué ocurrió. ¡Oh! ¡Deja de dar patadas! Thank you.
Ahora, presta atención, jovenzuelo. Pulsa el botón X para acelerar y pulsa el botón cuadrado para frenar y usar la marcha atrás. Para maniobrar tu vehículo, usa el joystick analógico izquierdo o los botones de dirección para mover el volante. ¡Adelante! Mejorarás el control cuando lo intentes. Necesito ver más mundo. ¡No esperes! Aprende el arte de recoger mejoras de poder. Dirígete hacia estos objetos recolectables que están distribuidos por la pista. En su interior podrás encontrar... Oye, tío, ¿te has cansado de esa torreta? Si quieres disparar desde una torreta diferente, pulsa el botón cuadrado para acá. Mira, escucha lo que te digo. Mientras tengas el control del cañón de una torreta, usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y el botón X para disparar. Dile hola a mi amiguito. ¿Quieres conducir? ¿Quieres disparar? Oye, tío, puedes hacer las dos cosas con un intercambio. Pulsa el botón R1 para alternar las posiciones de conductor y artillero. Está pensado para aquellos que no pueden decidirse. ¡Oye, oye! Una vez recojas un arma u objeto de mejora de poder especial, pulsa el botón círculo para usarlo. Ahora juega con cuidado, rufián. Oye, aficionado al deporte, permíteme que te inicie en los placeres del derrape. Puedes usar esta técnica para girar en las curvas cerradas. El derrape también te proporciona pequeños impulsos de velocidad. ¡Chulo, eh! Pulsa el botón cuadrado mientras giras para realizar un derrape. ¡Eso es! ¡Tú! ¡Espero que eso no haya sido corta! ¡Puedes sentirla, eh! Thank you.
cristales de poder están ocultos por todo el mundo y muchos de ellos son necesarios para poder acceder a puntos de referencia importantes. Dicho esto, ¿qué necesitas para acceder a puntos de referencia importantes? Bien, cristales de poder. Eres mucho más inteligente de lo que pareces. ¡Me has roto el coche! ¿Qué ha pasado? Probaréis el amargo sabor. Será mejor que esto funcione. ¡Me encanta cuando huyen de mí! ¡Oh! Ahora me siento culpable por eso. Espero que haya algo diabólico ahí. ¿Éramos un equipo? Ahora muévete un poco a la izquierda. Mucho mejor así. Los cristales son los mejores amigos de un doctor. Espero que ninguno de mis esbirros lo haya visto. Díselo a mi mano. Adiós. El círculo de dolor se ha completado.
poder! ¡El poder! ¡Oh! ¡Brillante! Lo siento mucho. ¡No! ¡Guau! ¡Eso ha estado bien! ¡El maravilloso poder! Construiré una superarma con una capacidad destructiva increíble. ¡Hasta más ver! Empiezo a temblar de excitación. Encontraré un maravilloso hogar, pequeña joya. Pues bien, aficionado de los deportes, cuando te encuentres con alguien... Oye, Crash, ¿quieres comprar un cristal? Bueno y barato, casi como nuevo, muy poco usado. Si me das monedas, te lo doy. Un derrochador con mucho dinero quiere comprar un bonito cristal, ¿no? Está bien, ahora me retiro a una isla fabulosa y no vuelvo a este país lleno de basura. ¿Pones tu dinero en burbujas de jabón? ¿Llamas a esto programa espacial? Me río. ¿Qué haces otra vez aquí? Sal de ahí, tráeme esa unidad de fusión. Por favor, hermano. Este coche será el mejor que jamás haya construido. Dejará... ¡Hey, Crash! Sí, señor Crash. Usted es razonable, ¿verdad? ¿Le gustaría escuchar proposiciones de N-Gin? Necesito una pila de combustible de plutonio para mi nuevo vehículo. Tráeme bastante de este precioso plutonio y te recompensaré con unas buenas monedas. ¡Ahú! Oye, guapo, ¿me has visto alguna vez conduciendo en esas pistas de ahí? Chico, te digo que soy la más mala de las calles. Y si pensaste que eso estuvo bien, espera a verme conducir esta bañera.
El problema es que necesito un cristal de poder para ponerlo en marcha. Tú no tienes uno, ¿verdad? ¡Yuhu! Ahí está el cristalito de poder más bonito que he visto nunca. Gracias, mil calzoncillos peludos. Este va a ser el coche más rápido que jamás hayas visto en Texas. Ese tipo del batido pulpa. ¡Yo-ho-ho! Y una botella de batido Bumpa. ¡A del barco, chicos! Derribad vuestras escotillas y limpiad mi muelle de popa. He dicho. Gratis. ¡Perdón! ¿He sido yo?
zombies contra tu globo amargado. El que fuera con fuego se quema. Mejor tú que yo. Te dije que esta era una carrera para chicas importantes. Bastante resistencia. ¡Ah! ¿Quién ha tenido la calefacción aquí? Eres tú, Crash. Mira, aquí está pasando algo sospechoso. Y no me refiero a los palitos de canela de salmón. Tengo que entrar a hurtadillas, pero no puedo porque... ¡mi cabeza es demasiado grande! Mírame, sobresalgo como una barra de chocolate en una piscina. Si quiero llegar al fondo de esto, necesito que me traigas algo negro para ponerme que me haga más delgado. No quiero que mi cabezota parezca tan grande. ¿Por qué a mí? ¡Soy una preciosidad! De acuerdo. ¿Crees que vas a entrar aquí gratis? ¡Ah, ni soñarlo! Para entrar necesitas cristales de poder, tonto. Ve a conseguir la cantidad justa para poder entrar y vuelve a intentarlo, gorrón, cielo santo. Amigo. ¿Estás buscando un buen cristal de poder? Me encontré este el otro día. ¿Sabes lo que quiero decir? Me lo encontré. Ahora es mío. No lo era antes. Mírame, te estoy guiñando. Tráeme un puñado de monedas y es tuyo. Y si ves ese tacaño de Von Klutsch, dile que debería pagar mejor a sus trabajadores. 10 años de posgrado para tener que vestirme así de mal en el trabajo. Ahora nos entendemos. Por fin me puedo permitir alguna ropa de verdad. No tengo que estar como un pordiosero. Thank you.
¡Oh, eres un tío con suerte! Bienvenido a la madre de todos los derbis de demolición, la arena de batalla. Conduce o dispara para ganar monedas Bumpa. Jugad con cuidado, niños. Haré que revisen mis lentillas. Escucha, ¿por qué vuelves aquí si no tienes lo que necesito? Crash, escúchame e intenta meterte esto en tu peluda cabeza. Si quieres respuestas, tienes que traerme algo negro y atractivo.